Muy buenas a todos, chicos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a comentar ahora el capítulo número 9 de Zubetsu Toshi. Uf, tío, estoy reventadísimo, cansadísimo de sueño. Oh, Dios. No puedo más con mi life. Me quiero morir. Bueno, aquí tengo Kutachi, pero grabo mañana con Fire Gon y no sé qué más grabaré mañana. Espero que Fruit Basket ya esté para mañana. No sé, espero. Pero bueno, me voy a grabar ese método y ya todo, ya termino. Estoy cansadísimo. En fin, vamos a comentar el avance. Buah, el último capítulo. Buah. Spoiler, muere Soma. Es que lo dije, lo dije. Lo dije, cuando Soma se despierte en la va a liar parda. Dicho y hecho, la lía parda. Me cago en la hostia, el hijo puta, el director este de la empresa de investigación es un hijo puto, aunque ya han revelado sus datos y todas esas cosas, pero el cabrón hasta el final, ¿eh? El cabrón hasta el final lo hace todo. En fin, bueno, que la estrategia empieza con el show este de magia, empieza a revelar, hace desaparecer lo del laboratorio y bueno, va todo el mundo, en fin. Hakuya, Yuki y todo esto se meten y nada, empieza a investigar, a grabar todo y se descubre la verdad y nada. Se descubre y empiezan ahí la policía que detener y todo, bueno, a ellos, a lo de los laboratorios, no a Takuya y estos. Bueno, en fin. Que básicamente se revela la verdad, se ve que experimentan con, ni bueno, con niños, creo que dicen, bueno, con seres humanos. En fin, un montón de cosas. Luego encuentra el director ese, lo de la guardería, el cabrón cagado, y dice, no, yo me preocupo por los niños, una polla, tú preocupas por las niñas, cabrón, tú te preocupas por el dinero, hijo puta, que se sabe. Y nada. Fue una puta rayada. Que después se entera ahí, está la policía compinchada con él, porque luego aparece como un PC de jefe superior de la comisaría y dice que se vayan, que no me toca a mí, y se disculpa el cabrón ante él y se va, o sea, le deja salir. Y luego, ¿qué más? Y luego nos cuenta que Soma no puede vivir sin los, ¿cómo se llama? Sin la especie de protección esto de los... Ay, no me acuerdo cómo se llamaban, lo que había cogido, o sea, en el capítulo tenía, en los antiguos capítulos no tenía como una especie de protector, no, sino, ¿cómo se llama? Saldrá, coño. Saldrá, me saldrá. Esto. No sé cómo se llamaba, Reza. Anda por aquí, tiene que poner, sí o sí. No me acuerdo cómo se llama esta puta mierda, pero. Eso es lo que le permitía vivir y estar estable. ¿Qué pasa? Que luego, después de que se lo quitasen, pues está inestable. Pero Yuki era como una especie de amuleto, coño. Y luego Yuki era como una especie de amuleto que le protegía a él. Una vez cuando. La vez que se fue a investigar con Takuya ahí, a los laboratorios, ese amuleto ya no tenía su mal, ya no estaba cerca de esa protección. Y hizo que, como era inestable, como dijeron ellos, es inestable, crease un Lost. Creó un Lost, pero. Su hermana llega a tiempo, lo para, le dice Soma, no quiero morir, no quiero morir, hermana. Bueno, que básicamente él explota, pero en una pequeña parte, básicamente, como que o él lo frena, o Yuki con su poder hace que la explosión sea tan grande, sino que sea una mini área de explosión y ya está. Y obviamente el capítulo acaba así, Yuki llorando ahí, apenada, llorando, que ha visto morir a Soma, a su hermano, ha visto morir, que es la única persona que ya le queda viva a su familia después de lo de los. La única a ver cómo muere delante de sus ojos, sin poder hacer nada. O sea, que si no hubiese ido a lo de los laboratorios, coño, o sea, no pasaba nada, o sea, básicamente. No hubiese pasado nada porque luego no hizo nada en el laboratorio, que hizo Takuya ahí se... Y el otro, su amigo, se defendieron de los otros policías y Yuki no hizo nada, se supone. Intentarse tampoco hizo nada, coño, o sea, dejas que con tu hermano y nada de esto hubiese pasado, hubiese perdido a tu hermano, pero. Pero la gana de estar con Takuya, de eso que contó su amiga, la policía, le contó.
Y todo eso, pues, coño, digo, pues vamos, ¿no? Mala decisión de Yuki tomó, es muy mala decisión tomó Yuki. Me costó la vida a su hermano esa decisión, pero bueno. En fin. Siguiente capítulo se va a llamar Destino. Me dio pena el capítulo, ¿eh? Me dio pena el capítulo. Que haya muerto Soma. Por eso le decía yo, por eso te ponía la portada, todo el rato salía Soma y todo eso. Y digo, joder, ¿por qué sale tanto Soma? Pues porque se nos iba a despedir el cabrón, por eso salía tanto en la portada. A mí pone el capítulo número 6 Destino y pone el padre de Yuki, el físico Daichi, el líder organizativo Taiyo y Suki. ¿Cuáles son sus décadas de conexión? No me digas que el padre está vivo. Tal vez sea la madre de Yuki, sí, porque tiene el mismo pelo y la cara un poco igual, ¿no? No me digas que este es el padre porque la liamos parda. Aquí estamos viendo. Este es el detective y el otro no sé quién es. Pero ese creo que es el detective, o sea, parece un montón, vamos, a mi parecer. No, aquí estamos viendo a la doctora esta, que no me acuerdo, nunca me acuerdo que te llamabas tú. ¿Subasta? No, Subasta es el otro, el chaval. Oh Dios, ¿cómo están a las idols? ¿Cómo están estas idols, tío? Las tenés mucho. Me gustó el capítulo de las idols. Vale, Daichi. Kaibara, coño, me trabo. No, pues no es el mismo. Parecía, pero no. ¿Kana? ¿Eres de...? No. ¿Eres de Juno? Oye, se parece un montón, ¿eh? Natsuki. Eso, Natsuki. Natsuki con el otro científico de estos. Y está el Daichi, parece que te llamas. No digas que eres el padre, por favor, dime que no es el padre de Yuki porque nos llamamos parda. Y esto es la madre, parece ser. Entonces, si es el padre de Yuki, entonces está en la madre y por eso los hijos tienen ese poder, ¿no? ¿O no? No, a ver, se supone que Yuki lo tiene por eso, o sea, porque lo traen aquí a ese laboratorio y experimentan con él igual que a Soma, pero ni puta idea. Lo mismo al experimentar tal con la madre, primero el padre, con eso, de estas cosas. Cuando nacieron sus hijos tuvieron ese poder. No sé. Estoy rayadísimo. Pero primero vamos a ver el avance. Que a ver si no le aclara algo con el avance. Pero bueno, vale, disfrutar. Me encantó cuando dijo Yuki Ume y leí yo Destino y digo Ume. Dijo lo mismo, es que coño. Tanto ve anime, se te quedan ya las palabras, algunas palabras se te quedan fijas en la cabeza. A ver, vamos a verlo de nuevo. Aquí me parece, es que como es Daichi, esta parece la madre, Yuki parece serlo. Llegamos a Suki hablando aquí con estos dos pavos. Parece que este es Daichi y este es el otro. Parece el jefe, el pelo blanco parece. El de pelo blanco, pues parece a él, pero pelo azul, no sé. Comida, qué rico. Un omelete. Un omelete, uy. Omurice, omurice, perdón. Un omelete es en francés. Tortilla. Aquí más cosas. Joder, es que se para cuando sale la punta del rabo. Una sala científica. Buah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pasta de dientes, pareja, parece que están viviendo como pareja. Aquí lo vemos aquí en la madre de Kana, puede ser. De Kana, uy, de Yuki. Parece que se me han liado los nombres, ¿vale? Feliz, pero a la vez dolorida. Sí, parece que sí, que el padre parece ser que sí ha experimentado con la madre. Como sujeto de prueba. Madre mía. Destino. Dame. Dios mío, verás tú. Verás tú, no van a contar historia del pasado entonces. Madre mía. No van a contar historia del pasado y nos va a hacer llorar. Vas a ver. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.